Hace tanto frío aquí. ¿Por qué no podemos encender la calefacción? No, es demasiado cara. Alors, la diapositive suivante est une liste faite sur la pauvreté au Royaume-Uni et nous allons les traduire en espagnol, d'accord? Si. Sí. Ay, no carga. ¿Qué hace? Alors, le premier fait. 4 300 000 d'enfants vivaient dans la pauvreté en 2020. Había 4 300 000 de niños viviendo en pobreza en el año 2020. Ay, no sabía que había tanta gente viviendo así. Excelente. Y ahora, 49% des enfants qui vivent dans des familles monoparentales vivent dans la pauvreté. 49% de los niños que viven en familias monoparentales están en pobreza. Número 3. Un travail ne fournit pas une porte de sortie assurée. 75% des enfants qui grandissent dans la pauvreté vivent dans une maison où au moins une personne travaille. El empleo no provee un camino garantizado para salir de la pobreza. Un 65% de los niños que crecen en la pobreza viven en una casa donde una persona trabaja como mínimo. Pes atención a ta pronunciación de 70, c'est 70, no pas 60. Essayons de traduire le fait suivant. Niños que viven en familias más grandes están en mucho más riesgo de vivir en la pobreza. Un 47% de los niños que viven en familias con 3 o más niños viven en la pobreza. Très bien. Finalement, la garde d'enfants et le logement sont les deux coûts qui affectent le plus les budgets des familles. Cuidado de los niños y alojamiento son dos de los costes que más afectan los presupuestos de las familias. C'était très bien, mais c'est maintenant la fin du cours. ¿Quelqu'un a-t-il des questions? Hi. ¿Es mi alarma? Un segundo. Hi. ¿Puedes darme el portátil ahora, por favor? Supongo la llamada ha finalizado de todos modos. ¿Puedes hacer el almuerzo mientras trabajo, por favor? Sí, claro. Ay, quería preguntar sobre esos hechos. No importa. ¿Qué quieres comer? Pues comprobemos lo que tenemos. Supongo que era yo. Voy al banco de alimentos. Hasta luego.